que se ha dado a conocer a toda la ciudadanía, a tanto a locatarios como a personas que viven en el centro histórico, a quienes habitan, transitan, trabajan en el centro histórico, es decir, a todo un grupo importante. Se ha hecho un cronograma, una calendarización, y estaremos en función de esa calendarización trabajando. ¿Pero sí será en este mes cuando ya comience? Ya el secretario de Infraestructura va a estar junto con la secretaria de Desarrollo Económico, principalmente dando las fechas, avisando, porque la intención de este cronograma es que se haga en horarios y de manera escalonada para que generen las menores complicaciones. Sabemos que cuando se están haciendo obras de mejoramiento, de dignificación, de justicia social, generan un poco de contratiempos, de inconvenientes, pero son momentáneos estos. Las ventajas, los beneficios se quedan para siempre, y lo vamos a estar haciendo también en un horario nocturno. Vamos a ir alternando estos horarios. Presidenta, si nos pudiera comentar sobre el amparo que puso la trabajadora.